say Georgia, the song of you comes as sweet and clear. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Hola. Muy buenas. Other eyes reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful. Oye, la niña que bien canta, ¿no? Sí, sí, la verdad. ¿Qué edad tiene? 17. 17 años. No peace I find, just an old sweet song. Keep Georgia on my mind. Just an old sweet song. Keep Georgia. Ahí, Edna. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Irene, ¿por qué has elegido esta canción? Porque me gusta mucho el jazz. Uh-huh. Y de todos los temas de jazz, has elegido este. Sí. ¿Por qué? Es un tema que me define. Es un tema que me transmite mucha paz y define lo que soy yo. Uh-huh. ¿Y qué eres tú? Creo que soy emoción. Yo tengo sentimientos encontrados con tu actuación, sinceramente. La voz es indiscutible que la tienes. Y también el buen gusto de haber elegido un tema como el de Georgia, que a mí me encanta también. Y creo que puedes hacer lo que quieras con ese tema. El problema es la melodía. Respetar la melodía significa también respetar la canción y significa también que el oyente la reconozca. Es que prácticamente la has cambiado entera. Ya, yeah. He intentado hacer mi versión. Sí, pero una versión que se parecía a la melodía cero al original. ¿Me explico? Has hecho otra canción. Y a mí eso es lo que me dificulta disfrutar de tu actuación, sinceramente. No sé qué van a decir ellos, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. Creo que eso, precisamente has querido dar tu versión, hacerla a tu manera, con tu personalidad. Cantas muy bonito, haces unos giros muy complicados también y se te ve muy a gusto incluso en las notas más agudas, que las atacas muy bien. Y se nota que disfrutas, que creo que al final es lo más importante de todo, disfrutar de lo que estás cantando. Muchas gracias. Irene, pues a mí me ha parecido bien que hagas tu versión, tu propuesta y que vengas aquí a defenderla, que eso se trata también, de ser un poco original y diferente. Enhorabuena. Gracias. Bueno, de momento las valoraciones están siendo muy positivas, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que yo escucho a mi compañera Edurne, porque ella es profesional, porque ella entiende de esto, y si ella dice que tú técnicamente estás estupenda, no lo dudo. Pero lo que sí te recomiendo, que es un consejo, que la próxima vez crees tu propia composición y vengas con tu propuesta, pero solo tuya, porque puedes. Lo que pasa es que todavía no tienes esa confianza en ti misma, pero creo que hoy la has demostrado que tienes talento. Gracias. Irene, para mí es un sí. Muchas gracias. Irene, para mí es sí. Muchas gracias. Yo, si hubiera sustituido la melodía original por otra mejor, te daría un sí. Hoy te doy un no. Gracias también. Espero que venga la próxima vez con una propuesta tuya, creada por ti. Te doy un sí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Adiós.